¿Cómo estáis? Saludos desde Barcelona. Vaya día llevamos aquí. Es verdad que lo de Messi se ha ido apaciguando poco a poco, pero el listado de la compra es largo. Griezmann, la prensa italiana y la prensa inglesa lo coloca en la Juventus y en el Arsenal, siempre con intercambio de jugadores. El entorno de Griezmann confirma a ESPN que la idea del futbolista, como no puede ser de otra manera a estas alturas del verano, es quedarse en Barcelona y triunfar. No ha tenido suerte, está mejorando los números de Neymar, del primer año de Neymar en Barcelona, pero es verdad que la impresión que ha dado Griezmann sobre el terreno de juego no ha sido la mejor, las cosas como sean. Le ha faltado la afinidad, para que lo entendáis, la afinidad que tiene con Messi fuera del terreno de juego, le ha faltado sobre el césped. En Italia y en Inglaterra van a insistir con que Griezmann va a salir, pero en el Barça no contemplan a día de hoy esa opción. La semana que viene tiene que venir la hermana de y representante del jugador a hablar con el Barça para apaciguar todo el tema. De Messi, pues eso. La cadena SER tiró la noche de ayer que el jugador estaba pensando no seguir más allá de 2021... hemos hablado, ESPN ha hablado con el entorno del jugador y con el entorno del Barça. En el Barça dicen que nadie ha frenado la negociación, que lleva directamente el presidente. El entorno de Messi, bueno, pues ni confirma ni desmiente la información de la cadena SER. Algo debe haber, pero a lo mejor no es tan contundente como se cree. Es verdad que Messi no tiene feeling con el entrenador, que no tiene feeling con el cuerpo técnico y que está decepcionado con la directiva. Pero bueno, nada que a priori pueda ser arreglable. No estamos diciendo que vaya a seguir, porque luego todo puede pasar, pero tampoco vamos a confirmar que quiera irse de una manera tan drástica. Umtiti se ha vuelto a lesionar la rodilla, es decir, malo, y luego el show de las camisetas. Dicen que desteñían las nuevas camisetas. Frenazo a la economía por el coronavirus y frenazo en una inyección económica que le venía al Barça en cuestión de venta de camisetas. No pinta bien, pero conforme vaya arreglándose la cosa, no os preocupéis que yo vendré aquí para contároslo. Aquí, donde, claro, en Sport Center. Revisamos algunos números de Griezmann. El promedio de goles por minuto en la Liga y en Champions de Antoine no es el mejor. En Liga lleva 8 goles en 32 partidos, marcando cada 296.5 minutos. En Champions tiene un promedio similar, marcando cada 264 minutos. Solo en Copa del Rey el francés rindió buenos frutos, marcando cada 65 minutos. Al igual que en la Supercopa, en el único partido que jugó, anotó. Y precisamente para hablar de la situación de Antoine Griezmann en el Barcelona, le damos la bienvenida a Barak Feber. Barak, qué bueno que nos acompañes. Y es que realmente el francés no le ha pasado nada bien desde que llegó al equipo culé, pero para que nos digas, ¿tú por qué crees que no ha podido brillar en el Barcelona? Y si estos cambios de aires que se han estado comentando últimamente, porque ahora salió un nuevo rumor en el que se vincula con la Juventus, ¿le vendría bien al francés? Cotea Pau. Bueno, es muy pronto para saber qué le vendría bien al francés, ¿no? La temporada ahora mismo del Barcelona está en un limbo, no va a ganar la Liga, salvo que ocurra un milagro y no tiene pintas de que vaya a pasar. Y otro milagro necesita, tal y como van las cosas, para enderezar el camino en lo que queda de Champions League. Esas dos probables destinos con los que el Barcelona se va a encontrar, cuando el destino probablemente es el fracaso, seguramente si Griezmann es parte de él, y todo indica que va a serlo, entonces seguramente van a ponerlo cada vez más en el ojo del huracán, ¿no? Un ojo donde ya está y donde desde la temporada pasada, ¿no? Incluso antes de vestirse con los colores del Barcelona, ya venía haciendo ruido y no demasiado positivo la posibilidad de que Griezmann acabara en el Barça. Al final de cuentas, Pau, yo creo que es un jugador que estaba destinado, o al menos llamado, a desatascar al Barcelona. Un Barcelona cada vez con menos soluciones al espacio, sin mucha versatilidad en sus jugadores de ataque. Y lejos de hacer eso, Griezmann futbolísticamente lo que ha hecho es atascarlo aún más, ¿no? Eso es lo que preocupa de un jugador que, en mi opinión, nunca tuvo el perfil psicológico, por lo que podíamos ver a la distancia, para jugar en el Barça. Otra cosa es el perfil futbolístico, pero anímicamente despertaba muchas dudas y al menos este primer año ha confirmado todas las dudas que había en torno a su figura.
Sí, claro, realmente no ha sido el mejor desempeño del francés. Ahora, Barak, no es el único rumor de salidas que ha salido precisamente esta semana. Hablamos también de lo de Messi, de que si frenó toda su renovación. Más allá de si se va a ir la pulga o no, de si le conviene al Barcelona o no, yo quiero ir más hacia si el Barça, si el equipo culé ya debería de ir pensando en su renovación en esta era o en una era post-Messi. Claro, sí, pero es que ya se le hizo tarde al Barça. Estamos en 2020 y Lionel Messi tiene 33 años y todo lo que ha hecho el Barça en los últimos 10 años es gastar demasiado dinero para rodear a Messi, para que Messi, además de ser el mejor del mundo, pueda catapultar esa calidad individual que tiene con compañeros que le permitan seguir ganando cosas. Y bueno, a nivel nacional venía haciéndolo, este año no lo hará. A nivel Champions, un lustro ya sin ganar la Liga de Campeones. Y a final de cuentas, tenemos un Messi que ve como los mejores años de lo que le queda de carrera se esfuman y se desperdician. Y el Barcelona no ha hecho nada para planear lo que va a ser un temporal seguro. Sea la siguiente temporada, como quieren intuir en Madrid, o sea en 3 o 4 años. Todo lo que venga después de Lionel Messi suena a tiempos muy difíciles para un Barcelona que no está preparado, que tiene algunos jugadores interesantes que podrán llevar el relevo, o jóvenes prometedores, pero que todo apunta que el Barcelona, salvo que logre darle un giro muy drástico a su guión, y cuando eso hablo es imaginarme, por ejemplo, que Pep Guardiola eventualmente llegue al Barcelona, igual ya sin Messi, bueno, esa sería una luz de esperanza, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que quiera Guardiola, no sabemos quién va a ser el nuevo presidente del Barcelona, hay demasiadas incógnitas al respecto. Pero sí, lo único que parece claro en este sentido, Pau, es que el Barça no tiene, no es que no tenga plan B, es que no tiene plan A.1, ¿no? Todo lo que no sea Messi es incógnita.